En horas de la mañana de este día lunes, un grupo de familiares de los privados de libertad del Centro Penitenciario de Occidente hicieron acto de presencia en las instalaciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Adrúbal Ortiz, quien es defensor de los derechos humanos, prácticamente nos va a dar un resumen sobre la realidad, lo que está sucediendo precisamente en las instalaciones del retén de Santa Ana. Bueno, mira, un grupo de familiares con un escrito en mano hablando de la violación sistemática de los derechos humanos, están en este momento entregándole al ciudadano fiscal superior del estado Táchira un pliego de peticiones de los privados de libertad, donde hablamos de las violaciones de verdad sistemáticas de los derechos humanos, porque es el sistema quien está violando los derechos de los ciudadanos privados de libertad. El día viernes se muere una persona que tenía boleta de traslado para la medicatura forense sin ser atendido. A esto se suma el cobro por traslado. Hay que pagar cauchos, hay que pagar gasolina, hay que pagar aceite, la mala alimentación que llevan los privados de libertad, la no asistencia médica. Hay 7 pacientes psiquiátricos esperando que sean atendidos y hasta este momento nadie se ha pronunciado por eso. Los pacientes renales, si los familiares no llevan la insulina o un familiar fuera del país no lleva la insulina, estos se pueden estar falleciendo. Por lo tanto, ¿qué pedimos nosotros? La atención del ciudadano fiscal general de la República y la intervención del Centro Penitenciario del Occidente. Más allá del retardo procesal, también la mala alimentación. Se habla de cuadro severo de desnutrición. En este momento cadavéricos están los rostros de los privados de libertad por la mala alimentación. Si no es frijol con arepa, es arepa con frijol. Es lo único que están comiendo. Nosotros creemos que en este momento el Centro Penitenciario del Occidente debe ser intervenido por las autoridades nacionales para buscarle solución a la violación de los derechos humanos que tienen contra los privados de libertad. Ya lo escucharon, esta es parte de la situación que se registra a diario en las instalaciones del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana del Táchira. Diario del Pueblo sigue muy de cerca lo que es el desarrollo. Más adelante, en próximos avances, ustedes tendrán los testimonios de los familiares. Reportó para el Diario del Pueblo, Irimay Hernández.